esto es canto y palabra, letras y un destino. La literatura te muestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra. Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suele ser las ideas, el detonador de lo que escribas y leas. Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura, en un bosque quemadura, tu voz que quemadura. Buenos días, estamos en nuestro segundo programa de Canto y Palabra. Hace 8 días, para recordar, tuvimos la oportunidad de tener la presencia de la maestra Paola Morán, que fue es la directora de la Feria Internacional Infantil y Juvenil, de la cual seguiremos platicando un poquito hoy, porque creo que es uno de los grandes proyectos que tenemos para difundir la lectura, del cual se trata este programa de Canto y Palabra. Pero antes de continuar, quiero presentar a Mario, que siempre va a estar con nosotros platicándonos. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Medel. Ya me he presentado previamente, como en el rap me nombro Efil Rottweiler. Y pues bueno, estamos en este programa Canto y Palabra, que es pensado en los jóvenes para motivar a que lean más de lo que ya leen. Muy bien. Pues sí, efectivamente, y queremos también retomar esto. ¿De qué se trata este programa? ¿De qué va a ser Canto y Palabra? Vamos a estar todos los miércoles con ustedes de 11 a 11.25. 20 minutos intensos en los cuales vamos a dedicarnos a leer, pero de una manera agradable. ¿Pero qué vamos a leer? Bueno, vamos a leer tanto cuentos, tanto poesía, tanto crónica, ensayo, leyendas, pero siempre relacionados con la idea de la música, el baile. Hace rato venimos también del programa de radio, el cual es el programa hermano de aquí, porque se llama igual Canto y Palabra, y el cual estamos platicando de que vamos a leer desde la época prehispánica, porque en la época prehispánica se bailaba, no solamente ritualmente, sino también hay bailes de fiesta. En Nueva España no era tan proclive la idea del baile, pero sí existía por ahí un poco. En el siglo XIX existía el famoso jarabe, nada que ver con el jarabe tapatío de la actualidad, y hacia 1890 estaba prohibidísimo el jarabe, porque, y aquí tenemos a queridísimas compañeras mías, había una pequeña travesura. Cuando tú bailabas el jarabe, se mostrabas el tobillo, y eso causaba gran sofoco para las buenas conciencias de la época. También el baile tuvo tus primeros problemas por ahí. En 1890 y tantos, María Conesa, una actriz española que estuvo aquí en México, conocida como la Gatita Blanca, tuvo el atrevimiento, Mario, de por primera vez enseñar la pantorrilla. Entonces, Canto y Palabra va a ser una fusión de música, de literatura, en el cual platicaremos de todos los elementos, y como diría ya mi querido maestro Carlos Monsiváis, fallecido, el secreto está en la mano izquierda. Mario, ¿qué podemos platicar entonces sobre lo que va a ser la FILIG? Porque estamos invitados en ella, ¿no, Mario? Así es, la FILIG es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que celebra 35 años de existencia. Nace en el 81. Se presenta por primera vez en el Auditorio Nacional. No soy un experto en la historia de la FILIG, sé algunos datos, más adelante sabrán por qué. Y vamos a estar, como lo dijo el maestro Alejandro García, presentando 3 conciertos titulados Rap y Literatura, que es la idea hermana de este programa Canto y Palabra. Las fechas van a ser el martes 10 de noviembre a las 13:30 horas, 1:30 en el Foro 2 de la FILIG, dentro de la FILIG. Y el viernes 13 a las 3:30 de la tarde y a las 6 de la tarde en Plaza de las Artes. Ahí vamos a estar rapeando, leyendo, contando, narrando todo lo que tengan que ver con las ramas literarias, bueno, las que mencionaban, y un poco de música. Bien, y esto es muy importante porque qué bueno que están tomando el cartel. La FILIG cumple 35 años, significa que, como dice Mario, se creó en 1981, originalmente estaba en el Auditorio Nacional, duró 2-3 años ahí, y después se tuvo que mudar por cuestiones de espacio hacia la colonia Roma, pero era tanta la cantidad de gente que asistía. En la actualidad existen más de 350 mil personas en estos días que dura la FILIG, que se tuvo que mudar, y se mudó al Centro Nacional de las Artes, donde actualmente está, cerca del Metro General Anaya, entre Tlalpan y Río Churubusco. Ahí se encuentra la FILIG, lo que fue originalmente los estudios Churubusco, se hicieron películas de antaño ahí. Ahí también estuvo la Cineteca Nacional, actualmente es el Centro Nacional de las Artes, donde va a estar la Feria Internacional Infantil y Juvenil. La pregunta sería, ¿por qué tanto hincapié en esto? ¿Por qué tanto la mencionamos? Bueno, en primera, porque es gratuita, esto es importante.
no cobra nada, la entrada es completamente gratuita, desde 10, si ya les dio mucho gusto aquí que sea gratuita, pues sí, realmente a veces uno busca, y hay grandes oportunidades de que la Ciudad de México ofrece en cuanto a museos y demás de ser gratuitos, pero la feria es gratuita. Es desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, durante casi más de una semana va a estar abierta la FILIG, va a haber actividades editoriales, va a haber presentaciones, va a haber actividades artísticas, pero también y lo más importante, y esta es la idea que queremos agradecer aquí, que está relacionada muy, muy vinculada directamente con los alumnos de secundaria y también de preparatoria, porque está ofreciendo grandes actividades para que ellos lean. Va a haber precios módicos y demás para que todos puedan saber. ¿Qué más actividades artísticas va a tener la FILIG, Mario? Bueno, recordando que la FILIG es del día 6 de noviembre al 15 de noviembre y va a haber cuentódromos, cuentacuentos que van a contar sus narraciones, pero de forma como más teatral. Va a haber titiriteros, va a haber teatro, va a haber Noche de las Estrellas, va a haber palomazos FILIG, les llaman, donde también no solamente a nosotros nos invitan, hago mención de esto, porque para mí es importante compartir escena con grupos como Control Machete, que va a estar en el palomazo FILIG, Pioneros del Rap, Magisterio, Jimbo y Bante son los integrantes, Pioneros del Rap Underground, va a estar Salón Victoria, va a estar Tex-Tex, van a estar diversos grupos, no solamente rap, es desde todo tipo de géneros musicales, totalmente gratuitos. Si tienen hermanitos pequeños, llévenlos, porque también está la bebeteca donde pueden acercarse. Y también va a haber, en las últimas FILIG ha habido mucha motivación para que los jóvenes acudan, me refiero a los jóvenes, no a los chavorrucos como yo, a los jóvenes adolescentes, para que lean. Y también, bueno, lo que estamos haciendo. Claro, esto es muy importante. Y retomemos lo que es canto y palabra, y ya aprovechando que Mario está aquí con nosotros para empezar a rapear un poco. Recuerden que el programa va a tratar sobre la relación entre la música y la literatura. En este caso, quisimos comentar, hace 8 días pudimos tener la oportunidad de estar con unos grandes padrinos que nos iniciaron nuestro programa, este es el segundo que tenemos. Pero también la idea sería, bueno, ¿por qué estamos tan interesados en esto y por qué se dio el proyecto de rap y literatura? Comentando brevemente, nosotros venimos de la zona norte, donde también hay una secundaria técnica, la secundaria 40, si me no falla la memoria, que está por Metro Potrero, y ahí realmente hay una escuela primaria que tiene muchos años, una escuela llamada Emiliano Zapata, y ahí iniciamos en una escuela hermana, la Jesús Romero Flores, un proyecto con alumnos de primaria de sexto año, de que leen, pero también rapean con nosotros, para que ellos se den cuenta que la música y la literatura siempre van a estar hermanadas, no hay una distinción entre ellas y demás. Quisiera, Mario, que te rapearas un poquito, aprovechando que estás aquí, nuestra famosa entrada, entrada de nuestro programa, porque eso es importante para que también se den cuenta de que es realmente que es difícil rapear, Mario, no solamente en aspecto, creo que es una profesión muy, muy completa, y que nos platiques también cómo se puede rapear, Mario, cómo se hace ese tipo de música, cómo ese tipo de ritmos. Bueno, en mi caso, yo me dedico a componer canciones en la parte de textos, en la parte escrita. Cuento con dos productores a los cuales mando un saludo, mi productor de cabecera, Richie Combs, el cual me ha creado varios ritmos, y Iceman, que también últimamente he trabajado con él y me ha acoplado muy bien a sus ritmos. Vamos a hacerlo a capela, la entrada dice así: esto es canto y palabra, letras y un destino, la literatura mostrándote el camino, es plantar semilla para leer la tierra, con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas, el detonador de lo que escribas y leas, es tu voz quemadura, tu voz una quemadura, en un bosque quemadura, tu voz que quemadura. Refiriéndose a si es o no difícil rapear, la última estrofa de La Voz es un nocturno de Villa Urrutia, el cual está hermanado con nosotros y el maestro Alejandro nos va a decir por qué. Sí, es muy importante. El poema es un nocturno, es de un autor llamado Javi Villaurrutia. Javi Villaurrutia perteneció a una generación de los años 30 del siglo XX, de la centuria pasada, llamada Los Contemporáneos. A lo mejor ustedes en sus clases han oído hablar de ellos, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y naturalmente don Javier Villaurrutia. Es un juego de palabras porque realmente si uno lee el poema, que es bastante largo, lo pueden encontrar fácilmente por internet o en sus libros de texto también se encontrará por ahí.
El poema es bastante largo, pero al final es un juego de palabras muy bonito. Es un juego de palabras porque el poeta juega con la idea de mi voz que madura, en este caso la voz que va haciéndose añeja, mi voz que madura, en este caso serían los árboles, con la idea de que también son añejos, y la voz que quema, la voz que se te va haciendo como una ardiente llama. Esto lo hicimos jugando Mario y yo con los niños de sexto año, y también se los propusimos a ustedes, porque es muy curioso, cuando uno hace este tipo de juegos, los alumnos lo que hacen es, les llama la atención la idea del ritmo. Recuerden ustedes que el ritmo es uno de los elementos de la poesía. En este caso, ¿qué sería la poesía? Son imágenes. La poesía siempre te va a dar una imagen, no solamente la palabra, no solamente la idea del significado, sino también la idea de esa imagen que te permite. Mario se aventó precisamente aquí a capela el poema de Quemadura, y esto precisamente va a permitir que podamos jugar un poquito con la idea de lo que sería el rap. Pero Mario, a ver, otro rap por ahí que tengas. Bueno, ya que estamos hablando de la Filig, les voy a dar solamente un adelanto, porque eso ya lo van a poder observar cuando vayan a nuestros conciertos. Dice así, dirección de Rafael Tobar y Teresa, 35B, la ciel pastel sobre la mesa, Carmen G. Moreno y Gómez Pilar, pensaron a los niños con libros cautivar, 1981, Auditorio Nacional, se presentaba la primer feria internacional del libro infantil y también juvenil, aquel día comenzamos a crecer con la Filig. Esto, reitero, es solo un adelanto, ya lo van a ver completo en nuestros conciertos cuando acudan. Y bueno, yo mencionaba que sabía un poquito de la Filig porque me tuve que aventar 200 cuartillas de un manuscrito de 600. He ahí la vinculación entre literatura y rap. Y esto es muy importante porque a veces uno piensa que lo que ya uno vive o conoce siempre existió. Y esto no es tan cierto. La Filig cumple 35 años. Ahorita ya hicieron favor de tomarnos el cartel, el póster, pero no siempre fue así. En 1981, hace 35 años, precisamente allá aparece 35 Filig con un cartel maravilloso. A veces olvidamos que también la literatura no solamente es el aspecto de las letras. Ustedes recordarán que cuando van a una librería aparece la sección infantil y juvenil de esas librerías. Y en esas librerías encontramos, sobre todo para los niños pequeños, libros donde son muy visuales. Recordarán ustedes que hay libros que son más bien imágenes, hay otros libros que son aportan 2, 3, 4 palabras y aparecen más imágenes, porque la idea, y esto es muy importante, es que hay una relación, una hermandad entre ilustrador y escritor. Esto no siempre ha sido así, lamentablemente. Antes de 1981, antes de que naciera la Filig, que fue una propuesta de la SEP, actualmente dirigida por Conaculta, no había libros para niños. Los pocos libros que había se tenían que comprar o se exportaban de España, o eran libros cómics que eran a veces dudosa calidad, o eran repeticiones. Escritores, editores, autores no estaban muy interesados en el público infantil. La Filig fue importante por esto, porque a partir de 1981 la Filig estableció que había una literatura para niños y para jóvenes, y ustedes recordarán ya, en la actualidad puedes ir a cualquier librería y vas a encontrar siempre libros para niños y para jóvenes. Si podemos tomar de nuevo el cartel, porque sí me interesa mucho eso, la palabra, la imagen visual. Miren, lamentablemente a veces olvidamos que hacer un libro no es cosa tan sencilla. No solamente es el autor que escribe, miren qué hermosos dibujos, qué hermosos grabados. No solamente es el escritor, ahí va un viejito, va acompañándonos, van los abuelitos. Hay espacios en la Filig para padres, demás. Hay talleres para niños, está la biblioteca, la mamá que está también leyendo, los niños y todo esto. Hay una influencia francesa, porque ahorita Mario platicará también un poquito de esto. El país invitado en este caso va a ser precisamente Francia. Y la importancia que tenemos es de que la visual, los ilustradores tienen cabida muy importante en la Filig, porque realmente a muchos grandes ilustradores han hecho libros maravillosos que podemos conocerlos, no solamente por la palabra, sino también por el dibujo. Francia va a ser el país invitado, recuerden ustedes que es porque ahí tenemos unos grandes autores que lamentablemente falleció, desaparecido en un accidente aéreo, que precisamente fue el autor del Principito. Ya casi, porque ya tenemos poco tiempo, simplemente quisiera retomar esto, Mario y demás. Sí, vamos a estar rapeando, vamos a estar leyendo cuentos. Esto es muy importante porque la Filig está dando grandes oportunidades a que los jóvenes, no solamente a través del rap, sino a través de muchas expresiones artísticas, puedan estar presentes en la Feria Internacional. Mario, otra vez rapéate, por favor, algo.
Bueno, antes de finalizar cada programa, vamos a hacer una especie de dinámica. Justo como a los 5 minutos antes de finalizar el programa, voy a improvisar para que vean de la manera en que se improvisa. Y también aprovecho para externar a toda la gente, todo el público que nos está viendo, que nos manden sus cuentos, sus composiciones literarias, sus textos. Si tienen rimas, que nos las manden. El objetivo, lo dijo el maestro Alejandro García, es promover la lectura. No solamente la FILIG lo está haciendo, también aquí en DGES Media lo están haciendo, nos abren espacio para poder fomentar la lectura con música. No solamente va a ser rap, va a ser música en general, e invitarlos a ustedes a que nos manden los textos que tengan. Si apenas están, se les ocurrió algo, que nos lo manden, que nos manden sus rimas también. Sí, eso es muy importante. Qué bueno que dices, Mario, porque digo, aprovechando que Mario es un excelente rapero, y en mi caso, pues yo siempre quise ser cuentista, poeta y campesino, pues no, nunca se me dio ninguno de los otros tres elementos. Dice que soy ensayista, pues vamos a hacer esto, pero también nos gusta leer, nos gusta compartir lo demás. Efectivamente, Mario, qué bueno que lo hiciste esta mención. Mándenos sus cuentos, mándenos sus poemas, los vamos a leer aquí, los vamos a comentar, no nos vamos a plagiarlo, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer eso, pero sí vamos a leerlos, con mucho gusto, porque a veces uno cuando escribe, a mí me empecé a escribir a los 17 años, yo escribía, pero no sabía qué estaba yo haciendo. Yo no sabía que había escritores, no sabía que había gente que se dedicaba profesionalmente a escribir cuento, novela, poesía, y a veces uno hace textos que son grito de dolor, pero a veces hay textos que son muy hermosos, que aquí comentaremos, que aquí leeremos, y como dice Mario, haremos dinámicas, porque también traeremos libros de regalo para que se puedan ustedes llevárselo y se complemente con la biblioteca que ustedes están formando en sus casas. Mario, hay que rapear. Así es. Bueno, vamos a empezar. En el cartel, en la mesa y el cartel está la próxima fecha que aparece en la televisión. Hoy estoy aquí rapeando con una improvisación con Aculta la FILIG, 35 años de vida. Ya lo hemos dicho, para los jóvenes fue concebida y hoy tengo el micrófono y un anillo de cobra. Estoy rapeando no porque el tiempo me sobra, estoy rapeando porque lo hago de esta manera. Estoy rapeando en una nueva era. Bueno, dejemos de hablar de mí, hablemos de ustedes, de todos aquellos jóvenes que nos están siguiendo en las redes, en YouTube, en el Facebook. ¡Bú! Los espanté. Así es como lo estoy haciendo. Dime qué sabes tú. Mándenos sus textos para poder comentarlos aquí, a donde no estás tú, para poder hacer dinámicas, regalar libros, regalar textos, compartir sus creaciones. Y gracias a ustedes por compartir su tiempo con el hombre que hace las mejores, no, pero sí buenas improvisaciones. Muy bien, bravo, bravo. Y esto es muy importante. Realmente, Mario, yo quisiera preguntarte, porque es un cuestionamiento que nos ha servido mucho para ti, para mí. ¿Cómo se logra rapear? ¿Qué es lo que te ha permitido a ti personalmente? Digo, sé que hay mucha gente, y quiero aprovechar también para mandarle saludos a la gente que nos ha apoyado bastante, el Mue y el Cuervo, que siempre están ahí en el Tianguis del Chopo, y que realmente agradecemos el apoyo. Y si estamos aquí ha sido porque ellos han creído en nosotros, el apoyo que han dado a la cultura. Ellos son raperos de corazón. Pero Mario, la pregunta es, en tu caso, ¿cómo se ha logrado esto de la rapeada? Bueno, yo empecé hace 12 años, cuando aún era un polluelo, a rapear, y empecé con la idea de improvisar. ¿Y cómo lo iba a lograr? Leyendo. Hubo ocasiones en que sí me quedé desvelándome noches enteras leyendo el diccionario. Ahorita yo me sé algunos, ya se me olvidaron algunos significados, pero eso te da más cultura. Más cultura te va a dar más vocabulario. Más vocabulario te va a dar la oportunidad de buscar más palabras que tengan la misma terminación. En mi caso fue así. A lo mejor a otros se les da de una forma innata y fluyen. En mi caso, reitero, fue leyendo. No compito en batallas, que es otra de las ramas del rap, pero algunos de los raperos que batallan también te dicen que leas para que tengas cultura. Reitero, en mi caso, leí para ser rapero y lo combiné a la par. Esto es muy importante, yo creo, porque realmente la lectura nos permite adentrarnos en espacios, en tiempos. Digo, tendremos la oportunidad, si ustedes lo permiten, vamos a estar todos los miércoles con ustedes de aquí a fin del ciclo escolar para leer. Vamos a hacer bastantes cosas, bastantes actividades. Y es muy importante, Mario, porque yo creo que la literatura, a veces pensamos que es una obligación y creo que no. La literatura es un gusto, es un placer. Estamos aquí, Mario y yo, por gusto, por placer. Hemos logrado crear esto, pero a veces se ve tan sencillo hacer el freestyle, tan fácil rimar,
que uno olvida que es un proceso de creación, y yo creo que es importante. ¿Te acuerdas que hiciste un juego muy bonito con los alumnos de primaria que íbamos haciendo, yo estaba más viéndote, que íbamos haciendo el juego del ritmo, que es muy importante porque la poesía precisamente tiene ritmo y esto es fundamental? Así es, bueno, para improvisar yo tuve que leer y seguir leyendo y tener más cultura. Y qué bueno que mencionan a los niños de primaria. Precisamente Rap y Literatura nace porque un niño me preguntaba: ¿cómo es que le haces? Improviso. Pues sí, pero ¿cómo le haces? Leo. Dice, pues es muy fácil. Le dije, okay, dime una rima con la palabra impoluto y su significado. Y se me queda viendo así como que, ¿me estás diciendo algo acaso? ¿Me estás ofendiendo? Y en realidad impoluto significa limpio, significa pulcro. Al ver eso, el chavito me dijo, oye, pues es que ¿qué significa? Le di el significado de una rima, por así decirlo. Hoy vengo con este tiempo totalmente impoluto, blanco, limpio, pulcro, porque hoy no estoy de luto y tampoco sufro. Y vamos a hacer esta composición en este momento, la improvisación, me detengo. Así lo estoy haciendo, así estoy viviendo, me siguen grabando, yo sigo cantando, soñando, rimando, rapeando, muy rápidamente haciendo de frente. Así es como se hace cuando la gente lee para ser culta e inteligente. Bien, y bueno, pues ya estamos a casi a punto de terminar, se nos acabó este tiempo, pero solamente por favor queremos invitarlos que estén con nosotros el martes, el próximo martes y el próximo viernes, para que nos oigan rapear aquí, porque realmente ustedes son el público, ustedes son la parte que queremos que estén con nosotros, y lo que hagamos allá simplemente va a ser un reflejo de estar con ustedes, y de mi parte ha sido todo. Muchas gracias, Mario, y despedida. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, y reitero, si tienen composiciones, mándenlas, que el espacio es para y por ustedes. Hasta luego.